Es un gusto volvernos a encontrar en un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Esperamos que este programa sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Hoy, el pastor Hernán Amigo nos trae un nuevo relato extraído directamente de las Sagradas Escrituras. Estamos seguros que Dios tiene un gran mensaje para ti. Es por eso que te invitamos a escuchar la voz de Dios hablar a tu corazón. En Hebreos 3:7, el Señor nos dice en su palabra, por lo cual, como dice el Espíritu, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí poder saludarte nuevamente.
Quisiera que pudiésemos conversar un poquito acerca de algo que a lo mejor nos va a tocar un poco. Tiene que ver con la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros transgredimos alguna ley del tránsito? Seguramente si hay algún oficial por ahí, nos va a llegar alguna multa o vamos a ser parte de una anotación por parte de la ley o parte de la autoridad, quienes son aquellos que velan para que la ley se cumpla. Pero ¿qué hay de la ley de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Quiénes son los que debieran quizá velar para que la ley de Dios se cumpla? Una buena pregunta, ¿no? Quiero invitarte a que reflexionemos en ese tema hoy. ¿Y cuál es la visión de Jesús hacia la ley? Al parecer, nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas. Quiero invitarte a orar. Así que así como estás, en el lugar donde tú te encuentres, te pido que puedas inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos. Querido Dios, en este momento queremos solicitar tu presencia en este lugar. Queremos pedir que tú nos ayudes para comprender tu palabra y lo que tiene que ver acerca de la ley. Cómo la ley, Señor, afecta nuestro comportamiento, nuestra vida y cómo nosotros podemos sobrellevar la ley, viviendo en relación a ella. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad que tú nos das de estudiar tu palabra y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero invitarte, si tienes tu Biblia por ahí, ve a buscarla. Vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos para comenzar. Hay dos lugares en la Biblia donde nosotros podemos encontrar los 10 mandamientos de forma ordenada. El primero de ellos es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 señala la ley de Dios tal cual como fue escrita por su dedo. Eso es lo que la Biblia nos señala. Dios mismo escribió la ley. Y el otro es en el Antiguo Testamento también, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Nosotros vamos a leer la que es más popular. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de la ley y nos menciona los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen la particularidad de señalar muchos no. No hagas esto, no hagas esto otro. Y mucha gente quizás se ha preguntado el por qué los mandamientos señalan tantas veces no. Es casi como coartar la posibilidad de hacer cualquier otra cosa. Quiero decirte que tienes que entender que los mandamientos fueron escritos en un contexto donde el pueblo venía saliendo desde Egipto. Por ende, cuando el pueblo sale, sale con una mentalidad de esclavitud. Ellos estaban acostumbrados a hacer o a cumplir conforme a las normas que se le colocaban. Era una mente de esclavo. Ellos no tenían mente de una persona con libertad. Así que para que ellos pudiesen entender, la única forma dentro de un contexto social y cultural era que Dios les mencionara los mandamientos desde esta forma. De hecho, la negación que se utiliza normalmente en los 10 mandamientos y que vamos a ver a continuación, tiene que ver con un no rotundo. No, nunca pienses en hacer eso. Nunca jamás se te ocurra realizar ese acto. Eso es lo que quiere decirnos los mandamientos en esa negación cuando dice no hagas tal cosa. Vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia ahí, Éxodo capítulo 20, versos 3 en adelante. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y segundo, no te hagas ninguna imagen ni ningún dios de imagen. Eso era lo que acostumbraban a hacer, recuerden, el pueblo de Israel, porque en Egipto, de donde ellos venían, había muchas esculturas e imágenes que los egipcios adoraban. Tercer mandamiento dice,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No debiéramos usarlo para jugar, eso es lo que se está refiriendo. Por eso hay expresiones, por ejemplo, como cuando nosotros usamos la expresión de sorpresa y decimos Dios mío, no debiésemos utilizar esa expresión. El nombre de Dios es sagrado y es santo y debiéramos ocuparlo en ese contexto para mantener la reverencia y el respeto. En cuarto lugar, el cuarto mandamiento, que está desde el verso 8 en adelante, señala la observancia de un día específico. Y él dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Sabes qué? Sábado es, o el sábado podríamos llamar así, es el único día que desde la creación tiene nombre. Y es porque en el hebreo, sábado es Shabbat, que significa descanso. Puedes buscarlo si tienes alguna duda. Shabbat significa descanso. Y es por eso que cuando la Biblia menciona acerca del sábado, de ahí viene el Shabbat, el descanso. Y aquí podemos nosotros quizá sacar toda duda de decir que el sábado era solamente para los judíos, porque el sábado fue hecho para aquellos que desean amar a Dios y seguir a Dios cumpliendo sus mandamientos. Es por eso que él habla de sábado como descanso, como un día especial, un día sagrado. Claro, puedes decir tú, hoy en día toda la gente o la mayoría de las personas trabajan el día sábado. ¿Cómo voy a guardar yo el sábado? Dios me da una orden, el como yo arregle mi vida o como yo trate de acomodar mi vida a lo que Dios dice, seguramente va a tomar una parte Dios y me va a bendecir de tal manera que yo voy a poder acomodarla si quiero ser fiel a Dios. Dios nos pide el sábado, así que ojo con eso. Y podemos quitarnos también las dudas de que el sábado fue solamente para el pueblo judío. Ellos son los que tenían que cumplir el sábado, descansar el sábado. Porque recuerda lo que dice aquí, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El sábado fue desde la creación. Es algo que existió desde mucho antes que existiera el pueblo judío. Sigamos adelante. El verso 12 nos menciona el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quinto mandamiento, el único mandamiento con promesa, honrar padre y madre. Sexto mandamiento, verso 13, no matarás. Yo creo que está más que claro para nosotros el hecho de no matar. Luego veremos lo que Jesús opinaba en relación a este aspecto. Verso 14, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y aquí yo quiero mencionar quizá que el verbo que se utiliza no solamente se está refiriendo al adulterio, a que una persona se inmiscuya en un matrimonio y quizá intime con alguien del matrimonio. Se está refiriendo a la relación sexual ilícita. Se está refiriendo a las relaciones sexuales ilícitas. Eso es lo que Dios está castigando y lo que Dios está diciendo, no debes hacer eso. Octavo mandamiento dice, no hurtarás, no robar. Es algo claro para nosotros. Noveno mandamiento, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está más que claro, ¿verdad? No podemos levantar calumnias contra alguien, contra nuestro prójimo, contra quien nos rodea. Y el décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está mencionando en relación a la codicia. Queridos, estos son los 10 mandamientos. Ya los conoces, ya los escuchaste hablar. Por ende, ahora podrías tú decir, bueno, yo los conocía desde otra óptica, desde otro punto de vista. Quiero señalarte que la historia
Y la Iglesia Popular ha modificado algunos de estos mandamientos. Lo más terrible de esto es lo que señala el Nuevo Testamento. El mismo Jesús, de hecho, señala en relación a este aspecto lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ya que vimos los 10 mandamientos en Éxodo 20, quiero invitarte a que busques Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 17 en adelante. Cuando Jesús está dentro del Sermón del Monte, hay mucha gente que viene a escucharle de diferentes lugares. Y algunos de ellos que venían a escucharle venían solamente a acusarlo. Eran espías de los fariseos y de aquellos que querían prender a Jesús, querían matarle, querían tomarlo detenido para que no siguiese enseñando, quizá, como decían ellos, problemas con la ley. Que no siguiera a él omitiendo la ley. Y es por eso que Jesús señala enfáticamente lo siguiente. En el verso 17 del capítulo 5, comenzando el Sermón del Monte, Jesús señala y habla acerca de la ley diciendo lo siguiente. Verso 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sabes qué? Jesús está diciendo en esta expresión al comenzar, no penséis, está diciendo, ni siquiera se les ocurra, no les pase por la mente que yo he venido a abrogar. Abrogar significa, el verbo en griego, significa desatar, significa dejar sin validez, deshacer. Jesús señala y dice de forma enfática, no se les ocurra que yo vine a deshacer, a dejar sin validez la ley. Y señala también en relación a los fariseos, en relación a los judíos, porque dice, ni la ley ni los profetas. Lo que los profetas dijeron también es ley para mí. Si seguimos avanzando en el verso 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está señalando y dice que no debiéramos nosotros cambiar la ley. Históricamente la Iglesia Popular lo hizo. Es por eso que nosotros podemos leer mandamientos diferentes a lo que la Biblia contiene. Y quizás eso nos confunde muchas veces. Permíteme señalarte el último verso, verso 20. Dice, porque os digo, hablando a la audiencia en general, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí Jesús empieza a colocar un término, justicia, vuestra justicia, señalando a quienes le estaban oyendo. Los fariseos creían y había una creencia de un rey, perdón, un rabí, no un rey, un rabí muy popular que se llamaba Akiva. Y él enseñaba que Dios iría a juzgarnos por la mayoría de nuestros hechos o de nuestros actos. Por ende, si tus buenas obras superaban a tus malas obras, tú lo más probable es que podías llegar a ser salvo. Pero cuando Jesús viene, Él señala en relación a esto, y permíteme señalarte dos ejemplos en relación a los mandamientos que ya vimos anteriormente. Versos 21 y 22. Jesús habla acerca de la ira. Al parecer no va a tocar ningún mandamiento, pero mira lo que señala Jesús. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El sexto mandamiento, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, oísteis, se está refiriendo que aquellos oyentes que él tenía, a lo mejor no todos tenían la posibilidad de leer la ley como tal. Así que seguramente sí habían oído que existía esa ley. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Jesús señala en el mismo verso 21 y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esas eran las leyes que existían en la antigüedad.
Pero Jesús ahora de forma categórica y utiliza 6 veces esta expresión en el mismo capítulo 5. 6 veces se repite esta expresión que es la que te voy a mencionar a continuación. Jesús dice, pero yo os digo. Y así Jesús se señala como referente ante la multitud que estaba oyendo. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sabes que podemos seguir leyendo en relación a esto, y nos vamos a dar cuenta de que Jesús está señalando que no es necesario llegar al asesinato como tal, sino que dice el pleito entre hermanos, el pleito entre nosotros nos hace transgredir el 6º mandamiento, que es no matar. Sigamos adelante con el siguiente ejemplo. Yo te prometí 2, este es el 2. Versos 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Te recuerdas que yo te mencioné que había una amplificación ahí y que se refería a las relaciones sexuales ilícitas? Jesús nuevamente vuelve a señalar, pero yo os digo, y él se coloca como referente. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, y menciona el 10º mandamiento, para codiciarla. No es necesario que tú llegues y tengas relaciones sexuales con esa mujer, sino que la desees en tu corazón, quizá de una manera ilícita. Y eso puede pasar por nuestra mente, por nuestra imaginación. Es por eso que, haciendo un paréntesis, debemos cuidar aquellas cosas que nosotros observamos y qué cosas nosotros decimos y con quienes compartimos. Jesús viene a hacer una amplificación de la ley. Por ende, cuando nosotros leíamos los 10 mandamientos, veíamos que eran claramente cada uno de los 10. Jesús ahora amplifica esos mandamientos y nos señala de que es importantísimo que nosotros podamos cumplir cada uno de estos mandamientos. Son 10. Seguramente tú te estarás preguntando, ¿son muchos? ¿O cómo los voy a cumplir? Dios nos va a dar la capacidad de poder cumplirlos. Solamente es cosa de que tú en este momento, ahí donde tú te encuentras, puedas decirle, Señor, yo no conocía esto, o si lo conocía, no lo he cumplido a cabalidad. Me gustaría poder hacerlo. Dios dice que Él desea que nosotros seamos fieles a su ley, a su palabra, porque Él desea que nosotros podamos estar en conexión con Él. Al cumplir la ley de Dios, y ojo con esto, no es la ley la que nos va a salvar, pero sí vamos a ser juzgados por ella. Nos vale la pena cumplirla. Yo te invito a que puedas acompañarme en esta hora, si es tu deseo, cumplir la ley que Dios nos dejó. Seguramente la dejó con un motivo especial para nuestro crecimiento como personas, en forma social, forma personal, pero también de forma espiritual. Así que vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias una vez más por tu ley, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a poder conocerla y a poder llevarla a la práctica. Entendemos, Señor, que es importante el que nosotros hagamos esto para poder sentirnos llenos de tu presencia. Bendice a mis amigos que han tomado la decisión de poder seguir tu ley. Es importante, no nos va a salvar, pero seremos juzgados por ella. Y seguramente, Señor, tú la dejaste para que podamos ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, con esto. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo. Thank you.